Juan Muñoz, el el, 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 de la entrevista Juan Muñoz, el, 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 el de la entrevista ¿Qué es lo que es, mi gente? Que es lo que es Juan Muñoz de la entrevista. Estamos activos, señores. Ya ustedes saben. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Estamos fundidos y no del caco. Ni de botella tampoco. Señores, nos tiramos para acá. Santo Domingo. A través del menor que la está aplicando. A través de las redes. YouTube. Tú sabes, prendido y pico. El profeta RD. Y hoy vamos a aclarar un par de cositas. Vamos a dar un par de tips. Vamos a hablar un poquito de lo que es la carrera de este. De este panita que tiene los chamaquitos fundido para acá arriba, ustedes saben cómo es. El profeta siempre lo está aplicando. Dame la luz. Claro que mi hermano, nada. Eh, Buenas tardes, buena noche al que lo ve de noche, buenos días al que lo ve de día. tan motivo, gracias por la oportunidad, profeta. Al la casa. tan motivo. Profeta, te vamos a entrar a candelazo, a fuetazo de una vez. Dale, 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 dale. ¿Qué tiempo tú tienes en este asunto de la música y de lo frital no, profesionalmente yo tengo como dos años Pero ah, pero forzando el mingo de que a uno le gusta Y uno rapea porque le gusta Yo estoy como en el 2012 o 2012. 2011 sí, Loco, ¿por qué es que tú no has conectado todavía Con una gente así, de que tan boom Y que, loco, este es el tema, vamos a darle Bueno, manito, que esto no es fácil, loco ah, No es fácil, y cuando, más cuando uno está cotilla récord, tú sabes, que uno no tiene una gente Que ellos saco de carajito Que están del mismo tiempo que yo, que todavía siguen forzando Pero la vuelta nunca rendice Siempre la constancia, tú sabes Hasta uno logra lo que uno quiere Loco, yo veo que tú siempre estás en flow, siempre estás en pinta, que lo que tú tienes fuera de la música un vaqueo, una vieja, una chamaquita, qué sé yo. Dime, dime, a ver, porque tú estás tú estás bien de baba en el cuello. <laughs> eso es prestado, eso no ese de mí estamos, que eso es mío, eso No, que es apretado. Estamos de granado, estamos de granado, estamos de granado. Pero siempre que aparenta está bien, estamos de granado, sí. llévate de mí. Óyeme, colaboraciones que tú pretendas hacer en este año que viene, que tú entiendas que son que son esenciales para, para tu carrera en la música. Eh, estamos haciendo par de colaboraciones con los tigres, tengo un par de colaboraciones con la BAP, tú sabes. No la quiero decir ahora, pero cuando ven a veces caen, tú sabes. Quiero ya tenerla confirmada, pero sigo voy a soltar el próximo tema mío, Leviana, que se llama, la voy a soltar la, la semana que viene, si Dios lo permite, y a seguir trabajando por la calle. ¿Cuál es el concepto de esa canción? Oh, de las mujeres que se gustan, las mujeres que se aman, las mujeres que se adoran, las que se dan amor. Hay saco de mujeres en este país que son levianas y se van a identificar con el tema, tú sabes. Y como yo sé que nadie le canta a ese público, me gustaría dedicar algo para ese público, para que se identifiquen esas mujeres que se gustan entre ellas. Casado, novio, soltero. ¿Eh? Casado, novio, soltero. Anónimo. 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 En caso de que tú tuvieras una pareja y tú encontraras a tu pareja con otra del mismo sexo que ella, envuelta en la cama, que tú harías? Ya. Yeah. Eso debería ser más fuerte que encontrarla con un hombre. ¿Eh? Eso debería ser más fuerte que encontrarla. tú entiendes que debería ser más fuerte que encontrarla con un hombre? Porque eso es algo como que no es normal de que encontrar una mujer tuya con otra tipa. Nada, yo hago así, plum. Digo, quédense ahí, voy al colmado, compro un vino, me bebo un trago y digo, vamos a hacer un trío. Ya, digo es el momento, porque dime tú. Entonces, tú dices, tú dices que, que es chocante para ti, pero entonces tú le vas a dedicar una canción. A dedicar una canción. Tú le vas a dedicar una canción. le gusta eso. Pero yo, yo pienso que si una pareja mía no le... Pues, si está conmigo, no tiene tú que gustar. Imaginas, ¿Tú te imaginas que la novia tuya, supongamos si que tú, tú te, tengas una novia, que la novia tuya te sea infiel con otra muchacha, con otra fémina, eh, bajo bajo el ambiente de tu misma canción? Sería un bobo, oye? ¿Sería? sería un bobo yo mismo clavándome el cuchillo. Es un, trote, es un trote, pero vamos a hacer que esa hipótesis nunca se dé. Loco, específicamente de qué sitio de aquí de República Dominicana tú eres Bueno, yo soy de la zona oriental, en vivienda Eso queda en el mismo lado donde yo vivo Yo vivo frente al colmado que está frente a mi casa Al lado del vecino donde yo vivo Ahí mismo ubicado en la casa Pero, misma. pero yo, estoy, yo, yo estoy seguro que si yo le pregunto al vecino tuyo donde tú vives, me va a decir ¿verdad? Claro, porque el vecino vive, vive al lado de donde yo vivo Y yo vivo siempre donde yo viví ¿Eso no era el melo de tu mamá? No, ay no <laughs> Una mujer seria, una mujer seria. Pero, tú hiciste un tema en estos días que, que se hizo muy viral, muy jocoso. Que, se me olvidó el nombre, yo creo que tú me lo recuerdas, pero se hizo muy jocoso. Vale todo, cuando... No, hay un, hay, tiene que ver, creo que tiene que ver con, 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 con un taxi, un carro algo ah, así. Ah, el chofer de la mole, el chofer de la mole, ah, sí. No sé, sí. Yo, sí. ¿De, ¿De, de... Carro Concho. ¿Tú eras carrito concho? Yo he hecho de todo, hombre. Bueno, yo he sido satre. Uh -huh. Yo limpié botas. Yo vendí periódicos. Yo he sido concho. Yo, lo que no he cogido hombre, he hecho lo mal hecho, pero yo he hecho de todo. Ese sepa uno, sí o no, Jolito. En vivo radio show, yo no sé eso. 100% hetero. 100% hetero. sexual. ¿Entero, entero, 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 entero para ti? ¿eh? No. <laughs> si tú tienes tus dificultades sexuales, son problemas tuyos. Pero a mí no me quiero involucrar. No, normalito, normalito. Todo tranquilo. Yo no soy de a él. No, ¿Y por qué él se ríe cuando yo digo eso? Él como que duda de tu sexualidad. Bueno, si él duda son problemas de él, ¿qué yo puedo hacer? <laughs> Ese es tu camarógrafo. No, normalito. <laughs> Manning. Tú sabes que en esto de la música, todo el mundo coge su trote, todo el mundo coge su lucha. Pila, Pila ¿verdad? Hay panas que empezaron junto contigo, pero que ya coronan la vuelta. ¿Tú no, ¿Tú no te sientes incómodo con eso? Me siento heavy. ¿Seguro? Que hay muchos que son millonarios ahora mismo y millonarias y se están buscando. Y empezan conmigo. Como que... Pero es el que no se siente bien un envidioso. Eso, ¿Cómo fue? Cómo fue? El que no se siente bien un envidioso. Al revés, tú tienes que sentirte bien por los logros de tus panas, de, de, del progreso de, de un ejemplo de, de gente que subió contigo. Aunque yo no lo he logrado como yo lo he logrado, pero yo debo sentirme heavy porque ellos lo lograron. Y si ellos lo lograron, yo puedo lograrlo también. Y yo sé que mi momento va a llegar también. Okay, y man. yo luego me siento heavy, loco, por el progreso de todo el mundo. Ojalá yo que no los lo pobre y todo el mundo fuera rico, ¿entiendes? ¿Qué edad tú tienes? Eh, yo tengo 25 de aquí que nací. Pero tú me estás... En ese, eh, yo... Tú como que me divariaste mucho. Tú tienes menos, tienes más. Mira a ver si tú te estás tapando. ¿De cuánto yo paré real? 17, 17 por ahí. A lo ahí, entonces. <laughs> un baby. <Pero> si vuela. <laughs> no, me dicen que me parezco de menos real, pero tengo 25 ya. Yo tengo ahí un cuarto de siglo. ¿Tú has caído preso alguna vez? No, ni por redada, loco. No, gracias al Señor. ¿Nunca te han, ¿nunca te han dicho que la careta de fresco? Me lo han dicho, pues yo no me lo creo. <laughs> Porque es que todo se toma de quien lo diga. Porque si dicen que tú eres esto y tú te lo crees, ahí hay un problema, que pues yo no me lo creo. Siempre santo, siempre santo. Te vi la otra vez en el Junta del Movimiento Paralelo ahí. ¿Tú has vuelto ahí eh, o qué lo que? ¿O fuiste, no, no, yo... fuiste a buscar cámara? No, che, fui a apoyar a, a Guardo Calle, la gente de Rochi. Rochi cuando no vio nos saludó, nos dio el respeto real que se merece. Eh, mi respeto para Rochi. Y apoyando lo que estaban apoyando el movimiento fritar que estaba batido. Y yo dije que hay ir para allá porque yo estaba dándole el amor que le falta al fritar. Pero no sé si fue que la policía lo prohibió o se tiró la policía, tú sabes, por la aglomeración de gente con esto del coronavirus. No sé por qué no lo han vuelto a hacer. Si lo vuelven a hacer, quizás yo vaya de nuevo. ¿Cómo tú has confrontado esto de, del coronavirus? Que hay que estar tranquilo, que ya no hay par y que ya no, no, no estamos buscando nada. Es difícil, manín, fue difícil al principio, pero tú adaptarse, tú sabes. Anda con su mascarilla en la calle, no pegase mucho. Pero hay que adaptarse, ya te son los nuevos tiempos, ¿entiendes? Y busca la forma y ahora lo que está en las redes y trabajar para las redes. Ya olvídate hacer un tiempo de que por los pares, te que abra la discoteca de nuevo. Tú sabes que yo en estos días estaba viendo un, unos fritales que tú, tú estabas participando y yo vi que te dieron unos fuetazos, y, y esos tigres te la aplicaron heavy. ¿Qué pasó ahí? yo me lo han y yo se lo he aplicado a ellos también. Eso heavy o se lo... sea que tú admites que te lo han puesto. Claro, como también yo se lo he puesto a ellos, porque esto es el que da, recibe. Oye, el bobo más, más, más grande que tú has cogido en un frital que tú diga, que tú dijiste, bueno, si me safé de este soy victorioso, que tú dices, está incómodo. Problema a nivel de letra. No, a nivel de letra. A nivel de letra, con quién, con quién, con quién, con quién, ¿Con quién? ¿Con quién? No me acuerdo, real, no, acuerdo? no me acuerdo. ¿Y a nivel de problema, yo que ya está preso porque estoy improvisando, tú no sabes. Y eso, que nunca había caído preso, ni siquiera borredada. ¿Qué está pasando? Pero no preso de la forma que tú me dijiste. No, Pero que si tú has no ha ha caído preso. Date preso... para que tú entiendas. Claro. Yo estaba en la feria del libro, te estoy hablando de 2014, ya yo era medio carajito. Yo sigo siendo un carajito, pero yo era medio carajito. Ahora es carajito entero. <laughs> yo era medio carajito. Entonces, eh, yo estaba rapeando de que frente a una vaina que era prohibida en la, en la feria del libro, cuando lo hacían ahí en la Máximo Gómez. Y estábamos rapeando a uno, se le sale su la palabra. Y uno, de ese policías se llenó de odio con nosotros. Entonces, yo no encuartelan ahí mismo en una semiprisión que hicieron en la Feria del Libro. Y ese no cuenta cómo está preso. Pero dure mi par de horas ahí tranquilo. Estaba detenido. Detenido, exacto. ¿Tú vives con tu papá y tu mamá? Sí, hasta ahora sí. Tú tienes 25 años, me di. Y vivo con mi padre. Tú vives con tu padre. No te da vergüenza eso. No, gracias a Dios, no me da vergüenza porque los viejos también conmigo. Ahora, cuando usted ...estorbe en su casa, ahí sí te va a dar de vergüenza. Claro. Mira, ya para terminar, una última pregunta. 25 años, te has ligado con los tigres duros del género, todo frío, todo tranquilo, esperando tu momento. Tú sabes que todas las entrevistas que yo hago, yo siempre trato de hacer una pregunta eh, que tenga que ver con lo religioso. Si en algún momento de tu vida alguien se te acercara de parte del Señor y te dijeran, profeta, suelta todo y ven sirve al Señor, ¿qué tú harías? Si el momento adecuado, yo lo siento de corazón, sirvo al Señor. Si lo siento de corazón. Porque yo no voy a ir a convertirme, a venderle sueño a gente sabiendo que yo le estoy vendiendo sueño a Dios real. Porque yo, yo quizás te puedo vender sueño a ti, pero a Dios yo no le puedo vender sueños porque Él está claro de todo, tú sabes. Entonces yo, yo siempre lo he dicho: cuando yo me vaya a convertir, cuando yo lo sienta real, cuando yo llegue el momento, tú sabes, porque yo no puedo ir a convertirme di que ir a una iglesia y al otro día está deseando un ejemplo a la sierva que yo vi en la iglesia o está haciendo cosas que no son, tú sabes que no va en contra de Dios. Y cuando ya yo vaya a convertirme, si un día me toca convertirme. Eso es ya para quitarme de toda La vaina de impía y todo Y si no dedicarme a eso Tú sabes hacerlo de verdad ¿Cuál es una vaina de impía que tú has hecho? ¿Eh? ¿Cuál es una vaina de impía Ay, que tú haces todos los días? Eh? <laughs> yo no, yo no hago vaina de impía ¿Qué no? no? Yo no hago vaina de impía el más santo no. Dice la Biblia El que el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra no, no te voy a decir que voy a tirar no. una piedra Pero trato de no pecar por lo menos Oye, dije que, que no peca ¿Y que no peca aquí? ¿Qué? Yo trato Yo dije es que yo no peco que trato de no pecar? no pecas, tú estás pecando que yo no peco, es que yo no dije que yo no peco. Dije, yo trato de no pecar, pero tú pecas pila. Yo no, que yo no te peco. que Son pecadoras, no, 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 ¿Eh? ya como entrevistador, <laughs> tú estás pecando. No, no, no. Claro, yo te hice preguntas comunes que uno vivía a diario. Ahora que tú la hagas y tú la aplicas, son 500, son otros 500. la salirte bajar de la camioneta que te chocaron. Ya, <laughs> yo un consejo a los tigres que están activos contigo en las redes. los tigres, Que siempre, gracias por el apoyo, sigan apoyando, profeta RD. Si usted tiene su sueño, luche por su sueño hasta que lo logre, porque yo estoy luchando por el mío. Usted puede criticarme, usted puede acabarme, pero yo lo voy a lograr algún día. Así que gracias por el apoyo. Profeta Relá de la Casa. Bendición a la gente mía de Baní. Saludos a Luis Báez de Baní. Sí, eh, diputado Duro. Felicita lo que ganó. Jimmy, Jimmy, los tigres, eh. todos los tigres míos de Baní que están fríos. <laughs> ya entonces, hay pelas de rapero de allá que son míos, se me pasan los nombres. Eh, el eh, el, no, el, no, no penas, todos el, el Roa. El pequeño roa. Eh, el pequeño roa, el capitán. Que que se me van los nombres. Ahorita, oye, ahorita ori, ori, te arroba, mira, que no le cabe, que no le. Oye, me hace si que va Yo te lo dije, Muñoz. Que yo, que yo soy, yo soy el. Uh, mío, 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 duro. Hay pile de tigre con talento allá en Baní, Espero que pase toda la pandemia para tirarnos para allá de nuevo y hacer cosas. tú tienes que tirarte para allá, que el movimiento está aprendido allá. Pregunta de Chanel, pregunta que Chanel está loca por bajar para allá. Conto que de queda dique a las 7. ¿Cómo no va a coger para venir dique, a las 6 de la tarde? Yo quiero ir para allá y venir al otro día a rular. Ya tú sabes, mi gente. Estamos activos, señores. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Eh, Juan Muñoz, Oficial TV, Profeta RD. Active la campanita. Bendiciones, loco. Yo quisiera que tú despidas con una oración. Una oración, loco. Lo. Yo bebiendo vino y tú me vas a poner haciendo oración. Importa, loco. En la, en, la, en la cena se bebió vino. Tú estás muy cristiano, tú te convertiste. Loco, 11 años. Es verdad, eres cristiano. Él es cristiano. Un cristiano muy moderno, tú eres. Normalito. Aposento alto en, en, en su auge y, y redimido. De verdad. Ustedes un cristiano también. No. No vas a despedir, ¿no? ¿no? Sí. Claro, no, sí, siempre no. Bueno, mi oración a mi manera, ¿no, verdad? Claro, o sea, mm, Hay que cerrar los ojos. Tía, <risa> <risa> Cierren los ojos todos para no, no cerrarlo yo solo, por favor. Eh, señor, te pido de corazón que se vaya toda la maldad del mundo, superemos esta pandemia, ya que. Muchas personas han sido afectadas, no tienen con qué comer, con qué sobrevivir, con qué sustentar a su familia. Y espero que todo solamente sea una prueba que tú le estés poniendo al mundo y que todo se supere de verdad, de corazón. Y desearle salud, vida a toda mi familia, a todas las personas a mi alrededor y que tú sigas llenando de entusiasmo, que nunca pierdas la fe y siempre seguir luchando y realmente seamos todos los que tenemos aquí adentro una persona de bien en el futuro, en el nombre de... Tu Hijo amado Jesús. Amén. Oye, qué oración más original. Eso fue original y orgánico. Amén. Señores, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Tú decías que amén, ya. Amén. amén. Nos quitamos. Amén. <laughs> Juan Muñoz, el, 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 el de la entrevista. Juan Muñoz. El, el de la entrevista.